Mañana en punto, 6:02, casi en punto. Bueno, pero el temita comenzó a las 6 de la mañana, por si acaso. Buenos días a todos, feliz día, bienvenidos a Caiga Quien Caiga. Ustedes desde Maracaibo, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, en la dirección técnica de Mararitmo 900, Paul Andrade Etienne, el 3442, todo bajo la dirección, por supuesto, de Fernando Silva, la coordinación general de Alba Monteoca, la producción de la estación a cargo de Néstor Luis Vielma, el hombre de la música del recuerdo los domingos, la música que le gusta a Herbie Medina y que me gusta a mí también. Algunos temitas, a Emilio Aguilar le gusta mucho ese tema, al Lobo Quinceañero le gusta mucho recordar la música de los 60. Eso es Mararitmo 900, cubriendo todo el estado Zulia, todo. Este es uno de los pocos programas que cubre todo el estado Zulia. Los 5 puntos cardinales. Así es, los 5 puntos cardinales, en toda su extensión. Ahora sí me hizo reír usted. Y por supuesto también estamos en Lara, parte de Lara, Falcón, gran parte, casi todo el estado Falcón, Táchira, una gran parte de Táchira, de Mérida, de Trujillo, Islas del Caribe. Ayer siempre comento que me está escribiendo de Isla San Vicente, y también de otra isla. ¿San Cristóbal será? No, ya te voy a decir, bueno. Una de las islas es Granada, otra isla donde también llega Mararitmo 900, por supuesto, Aruba y Curazao, gran audiencia de la colonia zuliana venezolana en Aruba y Curazao, Bombini, Curazao. El norte de Colombia, en el barrio Nazareno, escuchamos, bueno, pues buenas parrandas allá en el barrio Nazareno, Uribia, Riohacha, Maicao, Paraguachón venezolano, Paraguachón colombiano, Guana, toda la Guajira venezolana conectada por Mararitmo 900. Y también estamos por la B94.1 bajo la presidencia del ingeniero Larry Fernández, en la dirección de Siquiu Fernández, la producción de Reni Chourio, la asistencia de Henry González, los comentarios me acompaña como todas las mañanas el amigo Herbie Medina, la mensajería de texto. Voy a empezar al revés con la mensajería de texto. 0412-427-000, y anote allí otra mensajería de texto, el 0414-644-1813, el 0414-644-1813 y el 0416-769-5701. El 0416-769-5701, solamente mensajería de texto, 798-3601, llamada telefónica, pero no hemos anunciado todavía la parte económica. Vamos brevemente con esta llamada, un minuto, no tenemos la llamada, pero entonces más seguimos con la parte económica, como siempre acompañado de la gente del Hospital Madre Raffles, el gigante azul de la circunvalación número 2. También recuerde usted, amigo mío, amiga mía, Inversiones Acuario, para bien el fin de semana, y usted se quiere aprovisionar de hielo, cotufas, pepito, los mejores precios, y de eso que no podemos decir por radio, pero usted sabe, está allí en Inversiones Acuario, cerquita de la derecha, a mano derecha, está allí Inversiones Acuario. Les hablo también de la página web segurosybanca.com, la página que te informa de economía, de finanzas y de política. Ayer, y a veces algunos análisis no les gusta, como siempre a la gente, pero ahí está la página web www.segurosybanca.com. Los que quieren tener su página web, ya saben, pueden ya pedir presupuesto al 0414-656-9047. Saludamos también a la gente de Joyería La Onza de Oro. No hay efectivo, pero en Joyería La Onza de Oro lo atendemos. Tiene usted seguridad, tiene confianza en Joyería La Onza de Oro, en la avenida principal de Las Delicias, la avenida 15, le decimos, en Maracaibo, cerquita del Tacón, centro comercial
las gaviotas. La gran misericordia entre la rotaria y la rosa de esta carnicería, la gran misericordia. El arte del radiador en la avenida principal de Pedregal. Fundación Hijos de Miranda, y está el mayor padrón, 0416-763-5884. Constructora del Desarrollo Vital de Venezuela, con Debbie. Nosotros, si usted no tiene cómo hacer la obra, ni tiene el personal, nosotros le ponemos todo, materiales, equipo, personal, en Condevi, Constructora del Desarrollo Vital de Venezuela. Ya está nuestro amigo George Ferreira, se quedó sin nombre, George Ferreira. Autoaire La Matica, ahí está el general de la refrigeración, general 5 estrellas, Gustavo Arteaga. Saludos al doctor Luis Suárez, cardiólogo. Saludos al doctor Carlos Maldonado, el siervo de Dios. La doctora Rosiris Chacín, del Centro Médico La Caridad, cerquita de todo, regalado en la curva de Molina. Gilbert de la O, psicólogo clínico terapeuta. Y por supuesto, nuestros amigos de Supermercado Acuario. Aquellas inversiones, este es Supermercado. Están de polvo a polvo, por cierto. El Supermercado Acuario está en el oeste, entre la Rotaria y la Rosalinda. Hablar del oeste es hablar de Acuario. Ya dimos los teléfonos, 798-3601. Estamos en Periscope como @angelmonagas, allí nos consigue. Y por supuesto, como todas las mañanas, 6-9 minutos. Mucho que leer hoy, mucho que analizar hoy. Jervis Medina. Feliz y bendecido día de este 31 de agosto del 2017. Ya estamos a un cuarto de la final de la carrera, 6-9 minutos de la mañana. De verdad, mucha noticia. El hecho noticioso, como de costumbre, es del gobierno nacional. Y fíjate, ayer en cadena, el que hiciera el presidente de la República, bueno, hizo lo propio. Les mató el programa anoche a ustedes. Sí, sí, nos sacó de la... Yo escuché solamente la risa de Ana María. Nada más. Cadena, y se echó a reír con Ana María. Bueno, sí, tenemos llamada telefónica. Feliz día. Adelante. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está Cabima? Aquí dice, en la verdad, sin agua en zona alta de Cabimas. ¿Qué dice al respecto? Dígalo. Casi 10 millones. William, brevedad, que tenemos 6, 12 minutos. No, yo creo que está claro. Aquí, ¿quién está mandando? La constituyente. Delcy Rodríguez, sí. Sí, sí. El que no lo entienda, pues está perdiendo el dinero. Aquí está mandando la constituyente y los partidos. Así se molesten. Yo les digo, los partidos políticos legitimaron la constituyente. Y se podrán molestar conmigo, me podrán acusar, pero allí tiene razón el gobierno. Al participar, más allá de los análisis, sesudos análisis de Henry Ramos y demás compañías, Fernando Mires y tal, cuando usted decidió participar en elecciones, y mira, yo creo que es un análisis válido participar, pero usted está también asumiendo la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, porque este CNE
lo colocó la Asamblea Nacional Constituyente. El señor Luis Emilio Rondón tuvo que ir allá a juramentar, a levantar la mano, porque hablamos tanto. A subordinar. Sí, el problema es que en el país hay un problema a veces de doble discurso. Yo estoy viendo ahorita la noticia de nuestro amigo Carlos Alaimo y Guanipa unidos por un proyecto del Zulia. Pero ¿quién entiende esto? Me disculpas, Carlos, pero es contradictorio. Él no decía que los Guanipas, la hegemonía de los Guanipas. Hay hegemonía también de los Guanipas como de los Rosales. Entonces yo de verdad no entiendo a Carlos Alaimo. Ahora se une al proyecto de Guanipa, las nueve van juntos por un proyecto del Zulia, dice Carlos, pero entonces había dicho que fue que Rosales no cumplió. O sea, ¿será que Guanipa sí le aceptó lo que le pidió a Rosales y Rosales no le quiso dar? ¿Y los 8,000 dólares? Ese es el problema, que no hay coherencia política. Ah, pero sigue en el tarjetón como candidato a gobernador. Entonces, ¿a qué está jugando Carlos? Que mañana inhabilitan a Juan Pablo, entonces Juan Pablo le va a levantar la mano a él. Mira, Carlos, para que tú vayas conociendo a Guanipa, si Juan Pablo no es candidato, olvídate que te va a levantar la mano a ti. Colocan a otro. Colocan a otro. Como sucedió en Aragua. Como sucedió en Aragua. Bueno, pero en todo caso, fíjate, ahí está la postura. Ayer se reunió, por cierto, yo lo dije en la mañana antes de que se produjera, porque ya tenía la información, la reunión de Zapatero con Leopoldo López. Mira, yo soy seguidor de Leopoldo López, lo respeto mucho, pero el problema, mis queridos amigos, es que aquí no le hablamos con la verdad. O sea, a mí lo que me molesta es que el sector político no hace, Herbie, pedagogía política. No le explicamos a la gente cómo es. O sea, entonces Leopoldo sí estaba negociado con Zapatero y lo que se dijo de los Rodríguez. No, claro que sí. Entonces no era mentira lo que decían. Ah, pero entonces el único malo de la película es Rosales. El único negociado y vendido es Rosales. Y esto que metieron, le habían dicho, le dijeron a la gente que el camino era la violencia, en las protestas, las motorizaron, las dirigieron, ahora presentándose elecciones. Claro que tiene que haber una frustración por parte de un sector de la población cuando ve que esa clase política los metió 100 y pico de muertos y los metió ahora en un proceso que está legitimando una constituyente chimba, como por usar un término. Entonces, el único que a mi juicio le habló con la verdad a la gente hasta ahora fue Rosales y María Corina, porque María Corina también se mantiene coherente. Y Ramos Ayú también tiró. Pero Ramos Ayú fue menos coherente que Rosales. Sí, fue guabinoso. Sí, porque él también legitimó. Rosales siempre dijo que había que negociar. Y al final, perdónenme ustedes, al final, ¿en qué hemos terminado? ¿En qué hemos terminado? En nada. Nos están escribiendo desde Ciudad Bolívar, soy seguidor suyo desde siempre, buenos análisis políticos, saludos al amigo Pérez. ¿En qué hemos terminado? ¿En negociar? ¿Hemos negociado o no? Todavía no hemos negociado. O sea, habrá negociado el gobierno para sí mismo, pero para la oposición y para la población no hay ninguna negociación, porque los problemas siguen. Pero me refiero, aquí nos están pidiendo que sigamos siendo objetivos, eso intentamos. Pero al final del proceso, ¿en qué hemos terminado? En que un sector político decía que había que negociar, María Corina dice que hay que ir a la protesta y no participar en elecciones, y María Corina, repito, ha sido coherente. Rosales dijo que la cuestión era negociando y lo sigue diciendo e insistiendo, pero ¿cómo queda? Esta pregunta se la hago yo siempre a la gente de Voluntad Popular y de Primero Justicia. Es más, dentro de Voluntad Popular un sector no está de acuerdo, ha sido crítico de esto. A nivel incluso internacional hay unos dentro de Voluntad Popular que participan en chat desde Miami. Es muy sabroso también gobernar desde allá, hacer política desde allá y mandar a la gente a matarse desde allá. Entonces ese es el dilema en que está el ciudadano, pero no ve que se producen las decisiones, señor Herbie Medina. Uniendo, ya que tocó el tema de Leopoldo López, hay que unirlo de su esposa, ¿no?, que fue ayer tendencia. O sea, usted lo dijo ayer, bueno, 200 millones de bolívares para ella, a lo mejor no es nada. Ya se sabe de qué banco salió, ¿no? ¿De qué banco salió? Del BOD. ¿Qué tal? Raro. Del BOD. Raroso eso. Porque lo raro es... Pero ya va, un momentico. Salieron del BOD, pero los paqueticos, billeticos nuevos. Es que, eso es Banco Central. Es que te explico. Ajá. Cuando vienen los
los conos monetarios de Alemania, Suiza, donde los impriman, vienen embalados, vienen sellados al vacío y vienen serializados en una caja de madera. Eso lo recibe el Banco Central de Venezuela, los inventaría y los lleva a los bancos. Los bancos sencillamente abren esas cajas y ¡paca!, comienzan a surtirlo, ¿no? Disculpe. Por eso yo le decía, es que es imposible, el Banco Central de Venezuela no te entrega particulares billetes. Le voy a decir como dicen los mexicanos, sorry. Esa no existe. El Banco Central no atiende a los usuarios directamente, a menos que sea la biblioteca y otras cuestiones, pero no te entrega billetes. Eso no existe. Le entrega a las entidades bancarias, que son las autorizadas para entregar. Bueno, lo que llama poderosamente la atención, y es la cuestión de ayer, de hecho, muchos memes, es por cómo una persona tiene 200 millones de bolívares en efectivo embalada, empaquetada. Es decir, que no es que fue de día en día. Pero que era para la abuela. ¿No? No fue 27 meses continuos a sacar 20 mil bolívares al telecajero y lo guardó. Así que más o menos lo que te da la cifra, ¿no? No es que fue al banco y no, es que fue una sola vez y le entregaron en la camioneta las tres pacas. Oye, de verdad, la gente se molesta por eso, porque aquí estamos, sobre todo el BOD, que tiene una restricción en telecajero 12 mil bolívares y en cheque 30 mil bolívares. Hasta ahí te pueden dar. A ella sí, ¿por qué? La gran pregunta es ¿por qué a ella? O sea, pero, y a los demás no. Pero además, tendrá que venir una explicación de Lidia, de la bella Lidia, porque esta desigualdad, cuando tú recibes 200 millones como líder político, porque si no eres líder político no hay rollo, tú estás haciéndote parte de una gran desigualdad. Los ancianos, los pensionados no tienen esa cantidad de dinero para ni nada. Siquiera cerca, o sea, no. Y los reúnes a todos. Ni 5 mil bolívares le dan. Y entonces a Lidia, por la abuela, aunque yo no. Lamentable, le dan 200 millones. Es decir, esa gran desigualdad también el dirigente, cuando lo recibe, también se está haciendo parte de esa desigualdad. A mi juicio, tendrá que venir una explicación de parte de ella, porque yo entiendo que la abuela lo necesita porque no tiene seguro. Y esa parte yo la entendí. Sí, pero tú lo pagas con transferencia electrónica, tarjeta de crédito, con cuenta corriente. O sea, los elementos tecnológicos para cancelar existen. Claro. Mira, esa no me la como. 200 millones de bolívares en efectivo equivale a 2.061 abuelitos cobrando la pensión. ¿Qué tal? O sea, tú reúnes a 2.061 personas y no le dan en la entidad bancaria su pensión, que son de 97.000 bolívares. Y ella lo tenía en una. Y la crítica es esa. La crítica no es con base a los 200 millones de bolívares, porque a lo mejor, como ella es de clase alta, lo tiene pues en efectivo y no hay rollo. El rollo, la crítica es que porque ella lo tiene y el resto de la sociedad no lo tiene, por lo menos los 97.000 bolívares, los 100.000 bolivitas. Estamos a 10 días, de las elecciones primarias, exactamente hoy a 10 días. Vamos con el reporte de Yuli Pineda desde la calle. Para rescatar rutas y para rescatar
sienta que se le está prestando un servicio. Bueno, esto no es no, desde la noche a la mañana, ni venimos aquí con mala mágica. Vamos a trabajar bien duro, esa ha sido el gobierno del gobernador Francisco Arias Cárdenas. Y bueno, mejorar, necesitamos un plan que cada día nos permita mejorar, abarcar, extender, a que la gente tenga una mente abarcada con una bonita cara, una cara bonita, una cara decente, una cara que nos permita a nosotros decir, vivimos en esta gran ciudad, en una gran ciudad, y todos tenemos que cuidar y todos tenemos que colaborar para que cada día esté más limpia, más bonita. Fueron parte de la declaración remitida entonces por el secretario de Infraestructura del Gobierno Regional, el doctor Jairo Ramírez. Es el momento de dar este balance, lo que tiene que ver con los operativos de recolección de basura y desechos sólidos que se ejecutan en toda la ciudad de Maracaibo. Manifestaba que el plan está establecido en 45 días. Esto es con el objetivo de darle una nueva cara a la ciudad. Bien, esta es toda la información que tenemos hasta los momentos para el programa Caiga Quien Caiga a través de la ley 941-900-1900. Muchísimas gracias, Yuri Pineda. Para los que nos están, por cierto, aquí me está escribiendo una persona por vía digital, máximo 10 millones diarios, dependiendo del banco, por vía digital. O sea, tampoco podía obtener los 200 millones por vía digital. Pero yo sé que hablando a veces con los dueños de clínicas se llegan a negocios, cheques, etcétera. Claro. Ese era Jairo Ramírez. Ciertamente creo que es un buen funcionario del gobierno regional. Al César lo que es del César, probablemente Jairo sea la carta del chavismo para la alcaldía de Maracaibo, porque es un hombre eficiente, un buen chavismo. Chavismo de parte de alguien, ¿no? Bueno, y el chavismo de todo, porque ahora Manuel, ahora bueno, Omar Prieto, el jefe de campaña, de Arias. Sí, pero el chavismo se dividió en dos, el chavismo de Arias y el chavismo impuesto por Maduro. Y el candidato es Nicolás Maduro Moro, el jefe de Madroñero. Bueno, habrá primaria en el PSUV. No va a haber, ya lo dije, pues. Bueno, 10 bolivitas. 10 bolivitas. Vuelve Jeremy con los 10 bolivitas. Bueno, está bien. Mira, me está haciendo el pase también María García, vamos a ver. Mira, la crítica a Jairo, tú decías, bueno, excelente funcionario, ¿verdad? Sí, sí. Pero sin embargo, lo que quiero decirle a Jairo, que es que el problema de basura no se resuelve con más camiones. Ese es el gran error de creer eso. O sea, lo hemos dicho en este programa, las ciudades más limpias, ¿cuáles son, Jaime? ¿Cuáles son las ciudades que se ensucian menos? Más nada. O sea, educación. Si no hay un programa para educar y responsabilizar al ciudadano, vamos para atrás. Por ejemplo, he insistido, yo no tengo los elementos, pero producir una bolsa a bajo precio, porque está pasando, por ejemplo, en La Pícola, los vecinos siguen botando la basura y se llevan la bolsa. Y en muchos sectores, contenedores, Jairo, no hay contenedores. Las famosas pipas. No hay. No existe eso ya. Pues si usted coloca una pipa es una especie de tonel de metal, para que los que nos escuchan fuera de Maracaibo nos entiendan. Se la roba. Uh-huh. Se la roba. Entonces, por lo costoso que es. Por lo costoso. Entonces, ciertamente tú podrás meter más camiones. Podrás meter más salserines o saltamontes o como tú los llames. Pero eso no va a resolver el problema de la basura. Y lo digo, mira, usted está en Estados Unidos y los que me están copiando desde Miami o en otra parte del mundo, ¿cómo recogen la basura en esos países? Un camión, chico. El operador del camión nada más. Nada más. Allí no ve usted los tipos blindados. No. Ni ese fue espectáculo de camiones en 350. En algunas ciudades, sobre todo rurales como Texas. Y fíjate que a mí me da gusto en Miami cómo la gente tiene la basura reciclable, uh-huh, y el horario y la basura normal. Creo que es color verde, amarillo y blanco. Sí, pero creo que sí juegan con los colores allí. Entonces usted ve, ¿por qué en el Zulia? ¿Por qué en Venezuela? Eso no lo podemos hacer. No, tú sabes que yo una vez critiqué a una... Bueno, ¿sabes que esto es Caiga Quien Caiga? Una fundación que se dedica a eso, a concienciar al ciudadano y toda la materia del reciclaje. Yo le dije, sí, pero perfecto. Es que sencillamente tú estás enseñando al ciudadano a reciclar, pero es que no tenemos los rellenos sanitarios, no están adecuados para ello, porque al final ¡pum!, lo tiran todo en una sola montaña y no estás reciclando nada. O sea, porque el tema de reciclaje es que cuando llega el camión de basura,
después de haber recogido las yardas de basura, al llevarlo allá lo va a determinar también clasificado para reciclar. Así es. La basura es un negocio. Lo que tenemos que entender es que la basura es un Pero negocio. Lo único limpio de del negocio de la basura es la basura. El resto, imagínense. Así es. Nosotros vamos al corte en Mararritmo 900, seguimos por la B94, seguimos por la B94 y por supuesto seguimos por Pericot. El diario La Verdad, la ONU, ejecuciones y desapariciones forzadas en Venezuela. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó el documento, dice que de las 124 muertes relacionadas con las manifestaciones que el Ministerio Público investiga, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46. Esto, miren. Y lo está diciendo el Alto Comisionado. Sí, pero aquí ya perdimos la capacidad, o sea. De asombro. Sí, sí, aquí la gente la matan y. O sea, miren, en cualquier país del mundo, con el número de muertos que tenemos en Venezuela, se declararía una emergencia. Regular redes sociales acaba con la libertad, dice la ex magistrada Cecilia Sosa. Yo no creo que acabe con la libertad, pero es un golpe certero a la libertad. No es que acaba con la libertad, porque primero, las redes son apenas el 3% de la población, quizás hasta menos. ¿Aquí en el Zulia? En Venezuela, en Venezuela. El 3% apenas tiene acceso a las redes sociales. Sí, entonces no diríamos que la libertad. Ahora, ciertamente es un mecanismo de opinión importantísimo y de difusión importantísimo. Arroz y pasta, dice el diario La Verdad en su titular de hoy, desaparecen de la mesa, pero de hace mucho. ¿Dónde estaba La Verdad? ¿Hace mucho? ¿Dónde estaba la mesa? Ahorita no aparece ni la mesa. ¿Dónde estaba la mesa? Ok. De verdad. Por cierto, ayer me recordé esto yo porque ayer almorcé en un viejo restaurante de Maracaibo. No tengo publicidad de ellos, pero lo digo, ya la napolitana. Ah, claro, mi amiga Laura Bola, la sí, propietaria. Una excelente mujer. Pero comí allá un Gordon Blue. Excelente. Espectacular. Y te viene con una pasta Napoli ahí. No, bueno, yo pedí una pasta corta. Sola y después por supuesto la rocié de queso parmigiano y eso estaba espectacular. Mi amigo, el que me invitó a comer, él se fue con otra cosa y después me miraba el plato mío, me decía, tú estás dateado, me decía, bueno, no, porque en la napolitana todos los que parrandeábamos en el Zulia sabíamos que a las 5 o 6 de la mañana caíamos allí en la napolitana, igual que una donde vendían espaguetis en Maracaibo, más allá también 5 o 6 de la mañana caía uno allí, o alguno, yo recuerdo mucho mi gran amigo y hermano desaparecido, siempre en el recuerdo, Néstor Zambrano, el Brujo, nos íbamos a comer mondongo en el centro de Maracaibo, en Las Pulgas, en El Milagro, ya eso no se puede hacer, ahora nos refugiamos desde las 6 de la tarde en nuestras casas. En los guetos. Así es. TCJ se pone a la orden para investigar delitos. ¿Y cuando los delitos los comete el TCJ? Y cuando los delitos los comete el Fiscal General de la República. Entonces, ¿a quién se pone la orden allí? De verdad que estamos entrampados. O sea, en el TCJ el presidente está incurso en delitos. En la Fiscalía General de la República el fiscal está incurso en delitos. En la Asamblea Nacional muchos de los que están ahí en la presidencia están incurso de delitos. En la presidencia de la República el señor también está incurso en delito. Ya, por favor. Saludos. Que no te, porque entonces me arruinas el día, chico. Sí. Me lo arruinas, de verdad. Bueno, vamos a decir que todo. Yo, tú estás como los economistas. Uno en Venezuela. Yo no quiero hablar con economistas. Lamentablemente la dinámica nos lleva a ser. Pero yo no quiero hablar con economistas porque cuando yo no empieza y estoy. No hay esperanza, y no hay salida, y no hay decisiones. Oye, de verdad, me pongo mal. Saludos a Carlos Finol, está desde Sevilla, España. Hostia. Nuestro amigo Carlos Finol, a esta hora de la mañana ya son 6 horas más. Sí, mediodía. Mañana. Seguro que Carlos está almorzando, porque Carlos administra ya un supermercado. Sí. Entonces seguro que está almorzando, y qué envidia, Carlos, porque de seguro que estás almorzando con un buen acompañamiento, no puedo decirlo porque estamos ya en... Bueno, no estamos, a este horario todavía se puede decir, ¿no? Porque son las 6:33 minutos y acompañado de un buen vino, seguramente.
En España es más cara el agua que el vino. Usted puede ir a inversiones acuarias y ya los encuentra. Bueno, sí, sí. Es barato. Es verdad, es verdad. Mira, y de lo bueno. Dice por acá, debajo del titular, dice, Estado dice que es infundado el informe de la ONU. Ahora le llegué la ONU. No, no, perdón, hermano. Es que yo te quiero... Perdón, Herbie, que se me pasó. Dígalo. Sorry, como diría un amigo mío mexicano. Disculpe. Ayer Maduro dijo, y no lo inventé yo, lo dijo Maduro cuando hubo la cadena, que ustedes no pudieron hacer el programa Compromiso, yo estaba esperando ahí porque me tiene como la chiva que parió cuatro, Jesús Castillo. Dijo a Jesús que te esperara. Sí, tu vaso sí. Entonces, bueno, mira, ayer Maduro dijo, yo les quiero decir que en Colombia hay una grave crisis. Se están viniendo los colombianos para Venezuela. Hay una crisis. Todos los días llegan colombianos huyendo. Y menos mal que Venezuela no tiene ese problema. Oye, lo digo, el tipo dijo que de Colombia se está viniendo. No, de verdad lo dijo. Yo lo escuché con estos oídos que se han de tragar la tierra y se han de comer los gusanos. Lo digo, el tipo dijo que de Colombia se estaban viniendo para Venezuela. Y que Venezuela no tenía problema de migración, Dios mío, dije yo, la locura. ¿Cómo le pueden faltar? Mire, señor presidente, discúlpeme, cuando usted hace cosas buenas se las reconocemos, pero ¿cómo le puede faltar el respeto a la gente de esa manera, hermano? La gente se está viniendo allá porque quiere vivir la crisis aquí, ¿será? No, como tarea. Como chico, tratar. Vaya a Cúcuta, vaya a Maicao, mira, los llamados permiso, como no hay pasaporte, entonces están sacando el permiso. Un permiso que dan en la frontera, que tú lo puedes obtener hasta vía web del gobierno colombiano, no es un pasaporte, es un permiso, y que lo puede, te dura un año o dos años y lo puedes renovar. O sea, el grave problema es que son toneladas, por usar una frase, de zulianos, de venezolanos, que se están yendo a la frontera colombiana, brasileña, llegan a Ecuador por tierra, a Chile, en Miami somos una plaga. En Europa, en España, la primera solicitud de asilo son venezolanos. Chico, y Maduro dice esto. No, 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 de verdad, Herbie, me disculpan los chavistas, pero no se le puede faltar el respeto a la gente así de esa manera. Y la gente yéndose del país. No, no, no. Mire, vayan a los aeropuertos. Eso son lágrimas. Uno tiene que llevarse un sobre todo, como es una cosa, un impermeable para la lluvia de lágrimas. De verdad. Ya. Mira, de verdad, una vez más lo dice, Estado dice que es infundado el informe de la ONU, aquí no está sucediendo nada, saludos a todo el mundo, de verdad, vengan a Venezuela, Venezuela es lo máximo, yo amo, primero yo amo a mi presidente Nicolás Maduro Moros, se lo digo. Do you love President Maduro? Yes, yes I do, I love you, que jode, así de verdad, me salió del neuma. Cómo quiero y amo a mi presidente, cómo amo a mi Tribunal Supremo. Dice, mira, usted está pensando en delinquir aquí en Venezuela y listo, va privado de libertad. El sistema de justicia, mira, no ve colores. Te privan de libertad sencillamente porque cometes delito y te condenan. La justicia si rápida, expedita. Mire, si vas a la cárcel, sales reformado, sales con un título debajo del brazo. Mira, todo funciona aquí. Por eso es que se está viniendo mucha gente de Colombia a Venezuela. Y el nivel de vida, mira, ni te lo cuento. Yo le digo a esos colombianos amigos míos, no vengan para acá, váyanse para allá, porque me quitan mi zona de confort. Vean, no, de verdad. Yo amo Venezuela. Vengan a Venezuela. Disfruten de Venezuela. Tenemos llamada telefónica. Vivir en Venezuela es un placer. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Adelante. Hermano, solamente ustedes que quieren hacer que ellos salieron, la gente que iba para Ecuador. Ajá. Eran 27 venezolanos. Ajá. Y no quedaban venezolanos. O sea, chopeles y todo. Pero no eran venezolanos. Buenos días. Sí, sí, es asombroso. Tenemos a María García, tenemos Arnaldo Piña, me está llamando también. Está Arnaldo Piña, si no me equivoco, creo que está en el municipio Mara. Arnaldo Piña, vamos con María García. Tiene declaraciones de funcionarios de área. ¿Cómo se llama? Huyamos hacia la izquierda. ¿Cómo se llama? Mi profesor de sociología jurídica, Giovanni Villalobos. Vamos a escuchar a Giovanni Villalobos. Muy buenos días, señor Monaga, Jeremy, mi vida y a todos los amigos oyentes de Panamá 900.
Pilar B. Mueve el patrón FM. Continuamos con más información a través del programa Cañón Picaira. Activado por el Ejecutivo Regional el Plan de Abordaje Integral para el Restablecimiento de Limpieza en la ciudad de Maracaibo. El anuncio lo hizo Giovanni Villalobos, secretario de Gobierno, quien además señaló que instituciones nacionales, regionales y los comerciantes formales e informales del casco central de nuestra localidad ejecutarán acciones para la limpieza. También ornato, vialidad, seguridad, drenajes y alumbrado público. Vamos a escuchar las declaraciones del secretario de Gobierno, Giovanni Villalobos. Responsablemente la toma directamente para hacer una especie de gobierno donde el comercio formal y informal sea parte activa, protagónica de estas inversiones que se van a hacer en el sector de los plataneros, donde se levantó un proyecto de ingeniería para ordenar el tema esa de la anarquía que tenemos en el sector de los plataneros y por supuesto toda la avenida Libertador, donde Corporate va a hacer un diagnóstico y la presentación de la propuesta al despacho del gobernador para iluminar toda esta área. Reforzar nosotros con los cuadrantes, con la policía, y yo siempre he dicho que lo que la ponga es un otro que tiene que dormir en algunas horas de la noche, porque en este tema de la anarquía no hay organización y estamos pidiendo la competencia para sacar también de quien no está haciendo nada, que es el caso de la municipalidad, y asumir nosotros el ornato, la limpieza, que R se encargue del tema de la poda racional de los árboles, de la limpieza de la pintura, como está haciendo por ejemplo en la circunvalación 2. Y especialmente la Secretaría de la Ciudad, en las manos de Enrique Parada, suma el tema de control vial, paradas de vehículos, Enrique, es demasiado importante, y ordenar con los cuadrantes el mejoramiento de la seguridad para que sea vivible, aparte el centro de la ciudad. De manera que estamos hoy en una tarea de gobierno de calle, tratando de traer algún tipo de soluciones, específicamente con quien tiene que doler más, que es el comercio formal e informal. Bien, ustedes escucharon aquí parte de las declaraciones emitidas por Giovanni Villalobos, quien es secretario de Gobierno, con este inicio de limpieza en el casco central de la ciudad de Maracaibo, una vez que asumiera el Ejecutivo Regional del Instituto Municipal de Asilo Urbano de Maracaibo. Las denuncias han sido constantes ante un proceso de recolección en toda la localidad, sobre todo en el casco central de Maracaibo, donde en el día de ayer se inició este operativo integral de limpieza. Esta es la información y con ella retornamos a los estudios del programa Caiga Quien Caiga a través de Maracaibo 900 y la B9 Patrón FM, reportó María García, CNP 7461. 6:42 minutos, buen momento para hablarles de publicidad. Les hablo de Condevi, la constructora del desarrollo vital de Venezuela, construcción y fabricación en general, alquiler de materiales y equipos, soldadura, electricidad, herrería. Usted de repente tiene el contrato, nosotros le resolvemos el problema. Si no tiene cómo ejecutarlo, puede llamar al 0414-601-3876, 0414-601-3876. Condevi, constructora del desarrollo vital de Venezuela. Le hablo de inversiones. Acuario en la avenida 8 Santa Rita, viene el fin de semana. A veces no tenemos ni hielo en la casa, no tenemos vasos plásticos, no tenemos cotufas, pepito, gallito para atender a la gente, no tenemos las más frías, las menos frías, y tenemos todo. En Inversiones Acuario, nosotros nos ocupamos de esos problemas que usted tiene cuando le sale a organizar una fiesta, una parranda, un evento. Nosotros nos encargamos de esos problemas. Allá puede buscarnos en Inversiones Acuario, en la avenida 8 Santa Rita, en la calle 65, si no me equivoco. 65, correcto. Exactamente. Les hablo también a esta hora de la mañana del Hospital Madre Raffol, el gigante azul de la circunvalación número 2. Allí ahora hay evaluación odontológica. El gigante azul, el Hospital Madre Raffol, es parte de la Fundación Madre Raffol, la gran obra de Monseñor Gustavo Cando Llamarte. El teléfono 788-4845. Es como ver un hospital de Estados Unidos, pero con la solidaridad de los médicos en Venezuela. La gran misericordia, viene el fin de semana, sale chorizo este fin de semana de la gran misericordia allí entre la Rotaria y la Rosaleda. Fundación Hijos de Miranda, un mundo mejor es posible, dice el mayor Padrón.
0416-763-5884. ¿Quiere usted mandar a elaborar su página web? ¿Quiere una página web para su negocio, para usted, para su empresa? Llame al 0414-656-9047, 0414-656-9047, y allí le dan presupuesto. ¿Se quiere informar de lo que pasa en política, en economía? Segurosybanca.com, la página que te informa de economía, de política. Viene la temporada de béisbol. Viene la temporada de béisbol. Music and Sport, en sus tres direcciones, en La Limpia, Delicias con Cecilio Acosta y en el Centro Comercial Salto Ángel. Ahí está mi gorra, y mira que yo soy cabezón. Los que me están viendo por Periscope ven la gran cabeza que tengo yo, pero ahí en Music and Sport me tienen una gorra especial para mí, eso sí, de los Tigres de Aragua, porque yo, al igual que Herbie, soy tigrero. Pero allá también tiene para la música, cornetas, amplificadores, lo que usted esté buscando. El tutú también. Todo lo tenemos en Music and Sport. Yo le recomiendo el del Centro Comercial Salto Ángel. Gilbert de la Hoz, innólogo clínico, terapeuta, problemas en la familia, dele sentido a su vida, aprenda a vivir. Ya haga ya una consulta, llame a Gilbert de la Hoz al 0414-623-7762. La doctora Rosili Chacín, del Centro Médico La Caridad, en todo regalado de la curva, el teléfono 755-2246. Saludos al doctor Luis Suárez, cardiólogo de la Sagrada Familia, y saludos también al doctor Carlos Maldonado de Valle Claro. Tenemos una llamada telefónica, porque tengo a Arnaldo Piñalón. Buenos días. No hay nadie. Bueno, tenemos a Moñoño. Déjeme, porque me vipió, pero usted sabe cómo es de intenso Arnaldo Piñalón. Ubicarlo, Arnaldo Piñalón. Estamos consultando. Repito lo que decíamos ayer. Esto no es una encuesta. Esto no es una encuesta, porque yo tengo que ser serio en esto. Esto es una consulta. Una consulta para que usted escuche la opinión. Me están preguntando también acerca de lo que hablaron Zapatero y Maduro. De verdad que no le puedo decir en este momento. Pero bueno, Moñoño, creo, si no me equivoco, creo que está en Mara, en el municipio Mara. Habla la calle, no la red. Adelante, Arnaldo Piña. Sí, no se ha remunerado por este contacto hasta ahora de la mañana. La móvil de caiga quien caiga, está en la calle. Amigo, ¿por qué empieza a votar en estas primarias que se celebran este próximo 10 de septiembre? En el Intreo Rosario. Recuerden que estamos en la Plaza de Santa Cruz de Mara, aquí en el Moján, en la vía hacia Moján, la Plaza de Santa Cruz de Mara, específicamente al frente de la iglesia. ¿Por qué empieza a votar este próximo? En el Intreo Rosario. ¿Te gusta venir? En el Intreo Rosario. Ok, seguro que aquí. ¿Por qué empieza a votar? Por el Belín, bueno. ¿El Intreo por qué empieza a votar, amigo? Hablamos por Guanipa. El Belín no quiere funcionar. Bueno, seguimos caminando por acá. Vamos a ver. ¿Usted me gusta votar en esta próxima? El Belín. Por el Belín, bueno, el Belín está arrasando aquí en esta parte del norte del Estado Zulia, como lo es Santa Cruz de Mara. Saludos a nuestros amigos de Santa Cruz de Mara, la gente de Manantial. Amigo, ¿usted por qué empieza a votar en estas próximas elecciones, este próximo 10 de septiembre? Bueno, yo voto por aquel que verdaderamente ama el Zulia, que ayuda al Zulia, la necesidad y los problemas, sobre todo en la comida y en la medicina, que el pueblo zuliano estamos sufriendo en medicina y en escasez de medicina. ¿Por qué empieza? Y sobre todo en la leche. ¿Por qué empieza? Sin excepción, por el que ayuda a Zulia, el que gane. Bueno, señor Banquera, ¿y usted, señora, que está comiendo los plátanos aquí, por qué va a votar? Yo voy a votar por Evelyn. Por Evelyn, vamos a ver, seguimos caminando por acá. Señor, ¿usted por qué va a votar? Por Evelyn. ¿Y usted, señora, por qué empieza a votar? Evelyn. Bueno, seguimos caminando por acá. Vamos a ver, ¿usted por qué empieza a votar? Por Guanipa, vamos a ver. Otro amigo aquí, a ver qué le dice. Amigo, ¿por qué quiere votar? ¿Por qué empieza a votar este próximo 10 de septiembre? ¿Ah? Por Evelyn. ¿Y usted, vamos a ver, ¿y usted qué le gusta? Guanipa. ¿Le gusta Guanipa? Claro. ¿Simpatiza con Guanipa? Claro que sí. ¿Y con primero? Claro que sí. Ay, Dios mío, bueno, seguimos caminando por acá, vamos a ver, seguimos entrevistando. Aquí está un amigo que también te veo ubicado aquí en la plaza. Vamos a ver, amigo, ¿y usted qué hay? Dígalo ahí, rapidito. ¿Por qué empieza? Por Chávez. ¿Por Chávez? Sí. ¿Y por Maduro? Claro, es un voto seguro. Es un voto seguro. De José Maduro, y tú tienes la entrevista. ¿Y no vas a votar en la elección de la oposición?
¿Por quién? Ah, bueno, vamos a ver, ¿y usted, amigo, por qué empieza a votar, ah? ¿No empieza a votar por nadie? ¿Usted sí ahora va a votar? Yo voy a votar, pero no por la oposición. No por la oposición, ¿eh? Digo, ¿por qué no? Por Leopoldo López. ¿Por Leopoldo? Claro. ¿No López López? No, yo soy el presidente de su país. ¿Y Maracaibo, en la Buenos Aires, todo? Por Evelice. Ok, bueno, muchas gracias. De verdad que, bueno, el pueblo, mucho pueblo aquí en la plaza de Santa Cruz, hermano, específicamente al frente de la iglesia. Saludos al padre Evelio Pérez. De todas maneras, saben, en cualquier momento estaremos haciendo otro contacto de otro lugar. Creo que nos va a trasladar hasta la plaza San Rafael de Moján para seguir con la encuesta popular a través de Maratrimo Vecino 94.1. Bueno, habla la calle, no las redes. Bien, me extrañó ese voto. Leopoldo López y aquí con Evelyn. Y en mal. Está raro eso. Uh-huh. Es decir, el elector, yo lo que digo es que uno a veces... ¿Otra vez? Sí, o sea, uno no sabe a veces... Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que piensa el elector. Tenemos llamada telefónica, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Adelante, señor José. Mire, para hacer una pequeña denuncia, si disculpe. Dígalo. Desde el 5 de agosto recogieron el dinero del CLAC. ¿A dónde? ¿A dónde? En el barrio Francisco Villalobos, sector 1. Eso es en parroquia de Alfonso Vázquez, cerca de La Esperanza. Sí. Ahí estaba Guadalupe, ¿ya no está Guadalupe allí? No. Ah, ok. Está la señora Dinosca y el señor del mismo techo. Ajá, y requitaron el dinero del club, de la caja club, ¿ah? El 5 de agosto. ¿Y no se la han entregado todavía? No, señor, fíjate la fecha que es y todavía nada, hermano. Bueno, el llamado entonces para José Camargo. Ahora, una pregunta, amigo José. ¿A usted le gusta la caja club cuando le llega, le gustan los productos? Pero es buena la caja. Sí, está producto de la primera necesidad, vamos a hablar aquí. Ya. Ajá, diga. Resuelve más, porque trae 7 harinas, 3 arroz, 3 pastas. Ok. ¿Y la comida no te ha llegado podrida, el atún podrido? Dicen que han venido algunas comidas podridas. Ah, ok. Pero no podrido. No. Bueno, entonces repita el sector donde desde el 5 de agosto le quitaron el dinero para la caja plata y no le ha llegado. Repita el sector. El sector en Alfonso Vázquez, Alfonso Vázquez, Mario Rafito Villalobos, el sector 2x1, el responsable y los cachacín y los mismos de ellos. Muchísimas gracias por tu llamada. No se preocupe, estamos a la orden. Fíjate, ahí está la gente quejándose de la caja club. Y siempre lo digo, detrás de la caja club puede haber un gran negocio, un gran guiso, lo hay. Pero el que la está recibiendo no valora eso. Porque él está resolviendo, lo dijo el señor, 15 días su problema. Lo ideal sería en todo caso que la caja club llegara una por semana o una cada 15 días. Pero le quitaron el dinero desde el 5 de agosto y ya estamos a 31 y no le ha llegado. Entonces, ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a ser el resto del día? Mensajería de texto, Herbie, ya para despedir Maracaibo. Carlos Petit dice, el gobierno de Arias no le vende la bolsa club a los jubilados incapacitados y suspendidos. A los activos se las venden en 41.000 bolívares y no viene la cantidad de productos que ofrecen. 6:53 minutos, nosotros despedimos Maracaibo 900. Allí seguiremos mañana desde las 6 de la mañana en Maracaibo 900. Vamos a ver si mañana viene, el amigo Daniel Pone a sentir de la calle. Vamos a ver, seguimos en el escenario del debate de las dos candidaturas, el problema económico de la gente, de la inflación, y seguimos por supuesto con ustedes. 6:53 minutos, 6:54, despedimos Maracaibo 900, estuvimos bajo la dirección de Fernando Silva, la coordinación de Alba Monteoca, Paul Andrade tiene la dirección técnica. Pero vamos a identificar la B94. No, seguimos corrido. Ah, bueno, seguimos por Perico y seguimos por la B94.1. 0412. ¿Cómo? Ah, está bien, tiene usted razón. Yo no mando aquí, ¿verdad? Aquí manda el operador.
0412-427-0412-4, ni en la casa mando yo, en eso tiene usted toda la razón. No, ni yo mando la casa. Tampoco. 0412-427-1000, mensajería de texto. Vamos con la mensajería de texto. Buenos días, aquí en el barrio La Chinita, todas las agencias de lotería le están vendiendo los animalitos a muchos niños menores de edad y sin vergüenza perjudicando la ley. Buenos días, ¿cómo es eso que no hay dinero para comida y si hay dinero para peloteros y en dólares preferenciales? Dice Gabriel Reyes de la Curva de Molina. Sí, esa es una buena crítica. Ese es otro tema que rodó ayer. ¿Quién dijo que no iba a jugar? ¿Qué? León. No, eso es falso, eso es falso. Ahorita le aclaro. Eso bueno, fue una cuenta. Pero en todo caso, el pueblo merece una explicación. Correcto. De que se den 5 o tantos millones de dólares para representaciones deportivas, por lo menos explicarle a la gente. Habrá razones para argumentar una afirmación, pero también habrá razones para argumentar una negación. Sí, porque no, la cuestión es que no dicen, no le explican a la gente. Pareciera que nosotros estuviéramos puestos y estuviéramos en una tribuna viendo el juego, ¿no? Mira, son 10 millones para el béisbol venezolano y 5 millones de donación para la gente del huracán Harvey, ¿no? Allá en el estado de Texas, específicamente en Houston. Entonces, las críticas, ¿cómo le vas a donar a Harvey, a los damnificados de Harvey y los de Carolina? O sea, ¿qué pasa aquí con los damnificados que ocurrió en Choroní? ¿Qué pasa con los de allá? ¿Quién tiene mejor preferencia? Los norteamericanos, de tanto mal que hablamos, o habla el gobierno, ¿no? Ojo, así es. A mí me encanta el imperio. También, lo malo es que no puedo ir. ¿Cuándo van a enviar la SUNDE para Maracaibo? Todos venden como le da la gana, señor presidente. Usted está metido en una burbuja. Dice aquí, burbuja, no burbuja, sino burbuja. Venga para el hospital El Marite. Los doctores están dejando morir a las personas. No ve, señor presidente, no se haga el loco con los problemas de los venezolanos, le dicen acá al señor presidente Nicolás Maduro. Ana Balsa, que se negocie, pero todos los que nos llevaron a esta tragedia deben ir presos. Eso no se negocia. Ah, bueno, ella se está refiriendo. Pero mire, la política, Ana Balsa, es negociación. Sí. El problema es que se satanizó la negociación. Y la política es negociación. Porque no le hablaron claro a la gente. No le hablaron claro a la gente, así es. Buenos días, sigan así, Gervis y Monagas. Como ustedes son los que hacen falta, sigan adelante. Que Dios los bendiga. Feliz día, dice José. ¿Cuándo van a enviar a la Sundea Maracaibo? Bueno, ya esto lo dijo, lo de la burbuja. Burbuja. Así es. Buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es José Beltrán, es para denunciar a los cajeros del BOD del Moján que le venden el efectivo a los bachaqueros. ¿Qué te parece? Chico, bueno, pero se lo vende a Lilian Tintori, que queda. Bueno, pero usted es un mal hablado, porque usted está diciendo que se lo vendieron. No, eso no lo. Perdón, eso lo acuñó ayer Diosdado Cabello en el Mazo Dando. Tiene. Ah, por cierto, sí, ayer no vi el mazo. Maduro ofreció. Ah, bueno, aquí está la denuncia de la ayuda que se le dio a Estados Unidos por el huracán. Está así, ahí la denuncia. De verdad que tengo pocos elementos para conocer qué te le dieron, si no le dieron. Sí, ayer en cadena nacional, una vez más el presidente, su canciller, todo. Es que cuando a mí me dijo los emigrantes, los cambié. Sí, sencillamente dijo que va a hacer una donación a través de Citgo. A través del ciclo de su venta diaria de gasolina. Se lo van a dar allá. Un presidente humano. Human president. Un presidente humano. Buenos días. Para la abuelita de Lilian, 200 millones. Y a los trabajadores, 10 mil la quincena. Así es. Pero mira, allí hace falta una buena opinión de Lilian. Ya lo dijo. Una... Sí, pero... Ya lo dijo. ¿Lo dijo? Claro, sí. Buen día, saludos. Anoche dos robamotos le dieron una paliza, casi lo matan aquí en San Jacinto, porque no hay vigilancia y la policía ya no entra. Así están las cosas. Buenos días, soy la señora Carla de Méndez, soy madre de tres menores. Denuncio a la señora María Quintero, ya que ella es la encargada del club del Puerto Rico 2 de Caciquemara. Tiene tremendo guiso, lo que le falta es el pimentón. Le pido a la señora Jacqueline Pirela y a la señora Lisbeth Campo y al señor Hermes, intendente de esta parroquia, que por favor no se hagan los locos y lleguen por acá. El trabajo comunitario es ingrato, es duro, a ¿verdad? Veces. A veces. Hay consejos comunales que funcionan. Buenos días, tengo 4 amicaxina. Quien las necesite, esté interesado en llamar
al 0412-171-8036. 0412-171-8036 tiene cuatro amicaciones. Vamos al corte, no, sí, vamos al corte, no, seguimos aquí. Está bien, porque yo no me mando solo, ya me lo va a decir gente. Después lo regaño. Pues me regaño. Buenos días, hoy está de cumpleaños en Corralito, la vieja Evadina Jiménez, 84 años, la felicita a toda su familia. ¿Llegaré yo a 84 años? No creo. Buenos días. Saludos. Anoche dos robamotos le dieron una paliza y casi matan aquí en San Jacinto porque no hay vigilancia. Mira lo que dice aquí de Cabimas, costa oriental del lago, República Bolivariana de Venezuela. En esta república donde lo que nos falta es sarna para rascarnos, porque aquí tenemos de todo. Aquí la felicidad reina en los corazones. Esta es la revolución feliz. De verdad que, como dice Henry, I love you, so much, my president, Nicolás Maduro. Buenos días, Monagas y Medina. No solo Cabimas está olvidada, toda la cola está en calamidad. Total, en el municipio Santa Rita nos come y nos comemos la basura esperando el claro. El agua pasa más de un mes sin aparecer y el señor alcalde, bien, gracias, dice Rosa Morillo. Buenos días, limpieza, limpieza, porque vienen elecciones, luego las calles sucias nuevamente. Ay, Dios mío, 0412-427-1000. Buenos días, también tenemos el 0414-644-1813, 0414-644-1813. También tenemos el 0416-769-5701, 769-5701 de Movilnet. Buen día, soy la señora Carla de Méndez. Dice acá, soy madre de tres menores, denuncio a la señora... Ya lo leímos. Pero aquí dejan una pregunta. Buenos días, Ángel y Jerry. Mi pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta que esta señora llevaba esta cantidad de dinero? Se refiere al lentintor. Hubo un operativo y una denuncia, y sí, el SEBIN tan diligente fue para la casa de la señora. Qué casualidad que el SEBIN se dio cuenta. Muy, muy, muy diligente. I love you, SEBIN. Saludos, amigo del SEBIN. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Su nombre. Adelante, Joan del Centro. Hermano, pero si esta gente paga los 5 millones de dólares a Estados Unidos, ¿por qué no le dieron a las instituciones? Ni tan siquiera me puedo decir para allá, ¿por qué le conviene con la gente de Estados Unidos? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Sí, porque ellos también aman el imperio. Es que lo que pasa es que aquí hay mucho, ¿cómo decir? Ser rico es malo. Ajá, pero para los pobres. Pero para los pobres, así es. Para los ricos, no. Yo que estoy en gobierno, no. Así es. De verdad que no. Pero fíjate, es que ayer el presidente Maduro, yo no sé qué comió ayer en la... Se votó, ¿no? Se votó. Mira, cuando dijo lo de los emigrantes, yo lo apagué. Se votó. O sea, uy, de verdad, dijo, porque Venezuela no tiene problema de emigración. No, por cierto, miren, ustedes van a venir acá, tienen garantizado hotelería, electricidad, se les va a ir. No va a pasar calor. Agua. Apagones no hay. Apagones no hay, ¿no? Agua. Agua a borbollones. Va a llevar, se traen sus garrafas para acá y se llevan el agua cristalina de aquí para Colombia. ¿Medicinas? Medicina. Mira, si le va a dar gripe, aquí hay médica. No traiga nada de allá. Aquí lo hay todo. ¿Seguridad? A borbollones. Puede andar, mire, con el carro abierto. Bueno, aquí hay tanta seguridad que una señora tiene 200 millones de bolívares en efectivo y no le pasa nada, chico. Está viendo la seguridad que tiene Venezuela. Usted puede andar con 200 millones de bolívares en efectivo, como si nada, chico, para ir a hacer mercado. Ahora sí me mató. ¡Ah! ¡I love you, Venezuela! Tenemos llamada telefónica. Bueno, dice. Del tiro se cayó la llamada. ¿Está viendo? ¡Venga, amigo colombiano! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Qué barato! ¡De verdad! Tenemos la llamada allí. ¡Buenos días! ¡Adelante! 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 ¡Feliz día! ¡Adelante! ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Está al aire! ¡Épale, Luis! ¡Saludo! ¿Cómo están las artes plásticas? Así es, así. Y quería hablar con el Estado de Colombia. No, resulta que están haciendo la leche en una caja clara de Santander. Ajá. Esa leche que viene en la caja y el atún también colombiano, de verdad que eso no aparece leche.
sale un sellado porque ya son varias personas, hace como 15 días que vino por acá por el correo antiguo en Claro. Uh-huh. Y sale que de verdad que no hay ley, puede echar cualquier cantidad y eso, y eso no, no hace ni espuma, no hace nada. Así que no sé qué producto es que está viendo la caja en Claro. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para la exposición Maracaibo por siempre. Ajá. Que será este próximo martes a las 10 de la mañana la inauguración en el Museo de Arte Gráfica Luis Chacón. Y yo creo que en medio de este sí, en la alcaldía, ¿no? Momento de tanta crisis, es bueno visitar estos actos culturales porque esto suaviza un poco esa ansiedad, el estrés, y por eso la importancia de practicar cualquier tipo de arte y cualquier tipo de acto cultural. Luis, dime una cosa, ¿los artistas están apoyando en las primarias de la mesa de la unidad a quién? O en el caso tuyo, ¿a quién estás apoyando en las primarias? ¿Me estás oyendo, Luis? ¿En las primarias quién apoya, Luis? Bueno, en este momento, tú sabes que nosotros como artista plástico, de verdad que esto está fuera de la política, porque claro, Todas las posiciones en el sector oficialista, como en esta oportunidad de la alcaldía, pero fíjate de lo siguiente, porque con lo que le pasó a Guato, Guato le tocó a un sector de allá de donde estaba viendo los cabellos y a los más criticando. Te tocó en el surreal, en el. Los... incluirlo de, sí, sí, de la parte política. Pero está bien, pero la pregunta, ahí Guaco lo ha aclarado en sendo comunicado. A veces los fanatismos también, porque son artistas, y si un artista se tiene que presentar en un sitio donde hay chavistas o fomentado por chavistas, es el deber del artista es llevar el arte donde sea. Otra cosa es levantarse y ser solidario. Por ejemplo, fíjate, lo voy a decir así: yo vi un acto donde Argenis Carrullo estaba con Diosdado Cabello, apoyó a Diosdado Cabello con una cuestión de la gaita. Y salió retratado al lado, claro, de... Claro, yo estuve en esa sesión, fue la sesión de la Asamblea Nacional. Y se tomó fotos con Diosdado Cabello. Fíjate, pero hoy Argenis está apoyando a Juan Pablo Juanipa. Yo pregunto lo mismo en el caso de Luis Martínez. ¿Tiene alguna preferencia política? Pregunto. Bueno, yo diría como dijo Manuel Rosales. Manuel Rosales de la Fuerza es el que habló bastante claro de todo. Yo creo que es un político de la oposición, el número que hablaba claro de Manuel Rosales, y cuando él no sé si viste la entrevista que hicieron ayer en el Mundo Radio, él habla de que ya él, o sea, la parte de, había una conversación entre la oposición y oficialismo que ya tenían todo canalizado para que no fuera la constituyente, y sin embargo el radicalismo de los sectores fue lo que hizo que se diera la constituyente, pero ya no estaba conversado. Así que bueno, no me ha muy claro sobre eso. Por eso es que yo, bueno, de todo esto yo apoyaría, sería la gestión de Manuel Rosales, porque con el IVA va a mandar Manuel Rosales. Entonces, en ese sentido, porque con IVA me parece que es muy caminador en política, todo el escenario que se ha presentado y de verdad que ha negociado, y no me parece que yo esté con IVA. Bueno, muchas gracias, Luis. Este es también una consulta que hacemos nosotros, Luis Martínez. A los que llaman, también les preguntamos. Me está pidiendo pase promoño. Yo llamo calmita, ya, calmita. Ya, pero tenemos mensajes. Tenemos muchos mensajes, muchos mensajes. Y por cierto, queremos pedirle disculpas. Ayer no pudimos leer todos los mensajes porque, oye, si no, no hacemos el programa. Estamos recibiendo, sí, bastantes mensajes, gracias a Dios. Una pregunta que se hace mucha gente: ¿quién es autoridad en Venezuela, el pueblo o el gobierno? Porque si es el pueblo, ¿qué papel hace el gobierno? Tenemos llamada telefónica, buenos días. Adelante. Adelante, buenos días. Buenos días, está al aire. Cadena Nacional, ok, cadena. Vamos con la cadena.